Supremo rechaza amnistiar la malversación del procés y mantiene la orden de detención contra Puigdemont. ¿Qué tal? Soy Luis Rafael. En Sumario de Tarde repasamos las noticias más importantes este lunes 1 de julio de 2024. Lo adelantamos en The Objective la semana pasada y hoy se ha cumplido. El Supremo declara que el delito de malversación atribuido a los fugados Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig no entra dentro de la ley de amnistía, por lo que ha decidido mantener las órdenes de detención contra ellos. De igual manera, rechaza borrar el delito a los dirigentes condenados e indultados, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull o Dolors Bassa, sobre quienes pesa una pena de inhabilitación. El juez Llarena considera que hubo un enriquecimiento personal al utilizar dinero público para financiar el referéndum y también que ese referéndum era un intento de romper la integridad territorial de España, lo que afectaría a los intereses económicos de la Unión Europea. Con esta decisión, la baza ahora de Puigdemont y del resto de fugados es recurrir al Supremo o al Tribunal Constitucional. Es en este último donde están puestas las principales esperanzas de los independentistas, sobre todo tras la revisión que el tribunal está haciendo en el caso de los ERE. Tras conceder amparo a la exministra Magdalena Álvarez, hoy contamos en The Objective que el órgano tiene previsto anular las penas por malversación de 4 exconsejeros de la Junta de Andalucía. La tesis es que no se pueden condenar por malversación los casos que supongan el cumplimiento de las leyes, una jurisprudencia a la que podrían acogerse los líderes del procés para ser amnistiados. Veremos en qué queda este asunto. Desde el Gobierno han evitado hoy pronunciarse en público sobre la decisión del Supremo. En el PP, Feijóo reprende al Ejecutivo. El Gobierno se ha dedicado a contentar a sus socios y solo ha tenido mayoría para aprobar una ley que, por lo que se ve, ni siquiera saben hacerla. Sobre lo que sí se ha pronunciado el presidente del Gobierno es sobre el cuestionado Álvaro García Ortiz. En la cadena SER, Pedro Sánchez ha respaldado al fiscal general del Estado y cree que no debería dimitir si finalmente es imputado por revelar datos privados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del Gobierno de España. Y lo que me parece absolutamente indecente es ver cómo dirigentes del Partido Popular ya están diciendo que esta semana va a ser una extraordinaria semana para la justicia porque se va a imputar al fiscal general del Estado. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo. Sánchez ha anunciado que el 17 de julio comparecerá en el Congreso para anunciar su plan contra los bulos. Su intención es poner un tope a la publicidad institucional en los medios de comunicación. Sobre la investigación a su mujer, Sánchez defiende a ultranza sus actividades, incluso desde el punto de vista ético. No hay nada en la actividad profesional de su mujer que, sin constituir delito, que no sea un hecho delictivo, pero que pueda ser reprochable. Nada. No hay nada. Absolutamente nada. Aunque no sea constitutivo de delito. No hay nada. Una de esas actividades que se pone en cuestión es su relación con Javier Hidalgo. Hoy la Audiencia Nacional ha citado a declarar al ex CEO de Globalia como testigo en el caso Koldo. El tribunal le llama para saber los términos en los que la compañía transportó las mascarillas y el resto de material sanitario durante la pandemia, adquirido entre otras por la empresa Soluciones de Gestión. La sala entiende que es una diligencia útil para saber si hubo comisiones y a quienes de la trama pudieron pagarse. Es todo por hoy, tienes estas y otras noticias en nuestra web, en theobjective.com.